So Monday and Tuesday, you're gonna write no school, and let's start doing your two numbers for warm up. So number 10, it's just like 1 and 2. 324 AQB raised to 7. Now, is 324 a perfect square root? Yeah. You said yes. So what is that number? When you multiply twice, the answer is 324. Is there someone who took a calculator today? With me? Okay, good. All right. So 324, you said yes. What number is that? 116. 18. Good job. Okay, 18. So we can have 324 as well. So A would be equal to what? Is A cubed divisible or multiples of 2? No. He said you are late. It's going to be marked late. Both of you. I don't know if you're waiting each other. You're always been together whenever you enter the room. So I don't know if you wait for each other today. So again, is 3 multiples of 2? No. So how would I separate A cubed? A squared. There you go. A squared and A1, is it? What about B raised to 7? Is 7 multiples of 2? No. No. So we can separate them by B raised to what? 4. B raised to 6 and B raised to? 1. Okay, find the largest multiple that we can have for 2. Okay, that's how we're gonna do. If it's just 4 and 3, you need to break down 3 again like what we did in A. Yeah, well, okay. So 3 and 24. 18. That's 18. For A squared, we can split them. What's 2 divided by 2? 1. 1. So that will be A times A, right? B3. And then B6 will give you what? What's 6 divided by 2? 3. Okay, 3. So that would be B cubed and B cubed. Now, we're going to cancel one of them and keep one. Alright? Now, the one that we did not simplify will stay under the radical. So the answer will be what? 18? That would be AB cubed. And then the square root, whatever left over, will be A and B. And question, you cannot be like have the A and have the B. What do you mean have an A and have a B? Like one divided by 2 A, like. Never mind. Hi. Okay, next. Number 12. Number 12, I have 4 legs today. I need to remember that. Okay. Number 12 or number 2, okay? So this would be cube. So cube is different. We need to think of a number which when you multiply 3 times, the answer is 56. Is there anything that we can think of? What? 4. So is it 4 times 4 times 4 equals 56? Yes. No. I think that's 64. It is 64, Carter. So that means we need to factor out 56. What do you think is the factor for 56? 3. A times 7. Because 8 is a perfect cube, is it? Good job, Brittany. Okay, 8. R raised to 8 is 8 multiple of 3. Yeah. 2 times 2 times. Oh, no, it's plus. No. Is 8 a multiple of 3? No. No. So how would I separate R raised to 8? 6. Two. That becomes R raised to 6 and R two. Squared.
Again, 6 plus 2 is equal to 8. Next. Is 4 multiples of 3? No. No. So how will I separate s raised to 4? Okay, we have s cubed and s 1. Is it? Alright. Now, let us do this or factor it out 3 times. So what is that number? What is the cube root of 8? 2. 2. 1, 2, 3. If you multiply this 3 times, the answer is 8. Make sense? Okay, r to the 6th power. What's 6 divided by 3? 2. 2. So therefore, that would be r squared, r squared, r squared. Huh? Next, s cubed. What's 3 divided by 3? 1. So that's s, that's s, that's s. Does it make sense? So how many will I cancel and how many will I keep? One. Okay, 2 cancel, 1. One should be kept. Okay. Let me cancel this and take that. Cancel and take that. Cancel and take it. So final answer will begin at what number? 2 r squared. S. And the leftover. 7 r cubed. We have a leftover of? 7. 7. What else? R squared. R squared and S. S. So 7, R squared, and S. Make sense? No. Marlon, you understand? Again, because from this point, we're going to jump to another lesson, which is complex number. Okay, so that's why I just decide to have a refresher for that topic, since the last time we do that was Thursday. That is a long time ago, so I just want to make sure that you still remember that. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esto es repaso del día viernes. Do you have any question? No. We don't? Let me take some time. Go ahead. Especially for the students who were not here last class. Okay, listo. ¿Me escuchan bien? Cambié el tapabocas, pero como que es. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay, no. ¿No? ¿Lo cambio? No, sí lo escuchamos. ¿Sí se escucha? Okay, listo. Siento que como que es más grueso y no se escucha bien. Ok, listo. ¿Qué estamos trabajando? Simplificando radicales. Ok. Bien. Recordamos cómo se llaman cada uno de los términos, lo que es la base, lo que es la raíz cuadrada y todo el asunto, ¿verdad? Bien. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es simplificando. ¿Qué es simplificar? Reducir. Reducir, hacer más fácil, hacer más pequeño. Ok. O sea, no complicarnos tanto, sino cuidar algo que es más pequeño, es manejable. Es capaz de hacer algo con usted cuando... Go ahead. No se lo metas. So difficult to talk with this one. I know, me too. It's so like pressing my mouth really hard. And there's no air. You want to explain this in Spanish? So, okay, entonces, okay, se siente la diferencia. Entonces miramos acá, okay, especialmente para los estudiantes que no estuvieron la clase pasada. Entonces ya vimos nosotros lo que eran cubos perfectos, cuadrados perfectos, cuartos perfectos y todo esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Okay. Si alguien me dice sí, si alguien se acuerda, me puede recordar, por favor. ¿Qué son cuadrados perfectos? Ok, correcto. Hacemos la inversa de la radicación. Entonces, los cuadrados perfectos, rápidamente. Cuando digo 2 por 2, igual 4, ¿verdad? Quiere decir que 4 es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque se pueden, hay un número que se multiplica por sí mismo y me da ese resultado. ¿Cuál es el siguiente cuadrado perfecto? Correcto, 9 es un cuadrado perfecto porque es el resultado de 3 por 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente cuadrado perfecto? 16.
16. ¿Por qué 16? Porque es el resultado de 4 por 4, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente cuadrado perfecto? 16 por 6. ¿Me falta? 5 por 5. ¿Cuánto es? 25. 25 es un cuadrado perfecto, porque es el resultado de 5 por 5. ¿Listos? Entonces esto, estamos hablando de cuadrados perfectos. Ahora, voy a hablar de cubos perfectos. ¿Cuál es el primer cubo perfecto? Ah, perdón. El primero es 1 por 1 por 1, igual a 1, correcto. ¿Cuál es el siguiente cuadrado perfecto? Prestemos atención, especialmente si no vinimos. El siguiente. 2 por 2. Ok, ¿cuál es el resultado? 8 por 8. Entonces el siguiente cubo perfecto es 8, ¿por qué? Porque es 2 por 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, estos números son cuadrados perfectos, estos son cubos perfectos. ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Otro 9. Ok, el siguiente no es 9. ¿Cuál es el siguiente? ¿El siguiente cubo perfecto? 27. 27, correcto. ¿Por qué 27? Porque es 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Listos? Entonces esos son cuadrados perfectos y ahora estamos trabajando cubos perfectos. Y de esa forma, rápidamente estoy haciendo repaso de lo que aprendimos la clase la vez pasada, ¿okay? Ahora, ¿cuál es el siguiente cubo perfecto? 4 por 4. 16. 16 por 4. No, 16 por 4. 24. 64. Correcto, sí señor, 64. Entonces, 64. Es el siguiente porque es 4 por 4 por 4. ¿Listos? Entonces ya sé que son cubos perfectos, ya sé que son cuadrados perfectos. ¿Estamos? ¿Listos? Ahora sí puedo pasar a entender esto. ¿324 es un cuadrado perfecto? Sí. ¿Listo? Vamos a mirar una cosa. Mr. Romero, ¿quiere decir usted que yo me tengo que aprender todos los cuadrados perfectos y todos los cubos perfectos y después todos los cuartos perfectos y todo eso? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sencillamente debo entender cómo funcionan. Ya sé cómo funcionan y no me los sé todos, ¿verdad? Bien, ok, muy bien. Entonces, 324 es... prestamos atención aquí. Siempre vamos a mirar ¿cómo se llama esto? Potencial. La potencia que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el radical que nosotros tenemos aquí. Okay. Bien, entonces, aquí, presten atención, este número me va a dar toda la instrucción que yo necesito para desarrollar el ejercicio. Este caso, estoy hablando de cubo perfecto. Aquí estoy hablando de cuadrado perfecto. ¿Estamos? Perdóname. Dime. Si está vacío, ¿significa que es un 2? Correcto. Si aquí esto está así, el imaginario siempre va a ser 2, ¿ok? Quiere decir raíz cuadrada, ¿de acuerdo? De ahí en adelante, dependiendo del número que yo tenga, yo voy a manejar cubos perfectos o cuartos perfectos, porque también hay cuartos perfectos, un número cuando se multiplica por sí mismo 4 veces, ¿cuál es el resultado? ¿Se me hago entender? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, ustedes tienen que decirme, Mr. Romero, no entiendo. Ya, el estrés, el problema no es suyo, el problema es mío. ¿A quién le gusta tener problemas? A Mr. Romero. Ok. Pero si ustedes no me dan problemas, yo feliz de la vida. Ok, muy bien. Entonces, 324 es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes comienza a multiplicar rápidamente. Usted ya dice, ok, 25 no es. 6 por 6, 6 por 6, 36. 7 por 7, 7 por 7, 49. Y así sucesivamente, hasta que usted va a llegar, incluso muy sencillo es, comienza 100 por 100, 15 por 15 y así comienza a sacarlo mucho más rápido. Calcula, si el resultado que tiene es muy alto, tiene que bajar un dígito, ¿de acuerdo? Si es muy bajito, tiene que subir uno o dos. ¿Sí me hago entender? Como por la situación de tiempo. Bien, 18 por 18 da 324. Entonces, mucha atención acá, mucha atención acá. ¿Qué número tengo aquí? ¿Cuántas líneas veo que se desprenden del 324? Dos. Esa es la clave principal que yo tengo para trabajar esto.
este 2 me dice cómo debo desarrollar el problema. Quiere decir que voy a tener dos factores. Otra vez, dos factores. ¿Qué es un factor cuando hablo de multiplicación? De dos números que multiplican y tengan resultados. Excelente. Yo no lo hubiera dicho mejor, Marlon. Muy bien, muy bien. ¿Qué es, qué, ¿a qué le llamo factores? Factores le llamo a dos números, o a tres números, o a cuatro números que se multiplican entre sí y me dan un resultado. Entonces, los factores de 324, ¿okay? Hay muchos factores, ¿de acuerdo? Pero estos son los que más me sirven. Estos, por ejemplo, dime más números que den como resultado, dime más factores que den como resultado 324. ¿Cuál? 324, deme más factores. Rápidamente yo diría 324 por 1. 324 y 1 son factores de 324. ¿Cuál es la mitad de 324? 108, diría yo. 108 da 216. 162. 162. Entonces, 162 y 2 son factores de 324. Pero resulta que este es un cuadrado perfecto. Yo lo que necesito es, si tengo cuadrado perfecto, mucho más rápido para mí, mucho mejor, ¿ok? Entonces aquí tengo mis dos factores y en este caso tengo cuadrado perfecto. Entonces coloco uno acá, coloco el otro acá. ¿Por qué? Porque tengo que simplificarlo. ¿Sí me hago entender? Listo, 18 y 18. Bien, A, ¿ok? Está elevado al cuadrado. ¿Cómo lo puedo simplificar? Necesito dividirlo aquí, entonces me da A solo y A solo. ¿Listos? Ahora, me devuelvo un poquito. De estos dos, tacho uno, ignoro uno y me quedo con este, lo tengo aquí guardado, lo tengo presente. Es importante este 18. A, lo saco, lo simplifico, me da A por A, me da A al cuadrado, ¿verdad? Tacho uno, me quedo con uno. ¿Listos? Atención acá, especialmente si estamos, no estamos muy organizados en el proceso. Ahora tengo B a la C. Ok. A a la 1 me queda directamente, perdónenme, aquí me queda A a la 1. Presten atención aquí. A a la 1 o A solo. Este A solo lo puedo trabajar con este cuadrado, con este con esta potencia aquí. No. Con esta raíz cuadrada no lo puedo. Entonces, como no lo puedo trabajar, ¿de acuerdo? Queda solito allí. ¿Por qué? Porque no lo pude trabajar de esta forma, no se dejó, ¿de acuerdo? Entonces, no se deja trabajar. No hago nada allí, sino lo dejo quieto y paso al siguiente. B6, B a la 6. 6 es divisible por 2 y me da exacto. O sea, me da exacto, quiere decir un número entero, no me va a dar 3.75, 8.24. 6 dividido 2, ¿cuánto me da? 3. Entonces, dense cuenta que saco las dos líneas, 3 y 3. ¿Sí me hago entender? Bien. Entonces me quedan los dos factores, es B al cubo por B al cubo. Tacho uno, ignoro uno y mantengo el otro. Ahora, al igual que A, en este caso, B solamente tiene, está elevado a la potencia 1 o al imaginario 1, ¿verdad? Puede estar solo o puede estar el número 1. Principalmente lo voy a encontrar solo. Estoy colocando el 1 aquí para tener práctica y saber cómo funciona. Entonces este no lo puedo desarrollar acá. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces queda tal cual, queda separado. Los que pude trabajar fueron este, este y este. Este y este no se pudieron trabajar por la potencia que tienen allí. ¿Listos? Bien, entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar aquí abajo, comenzar a colocar mis respuestas, la simplificación que obtuve. 18, mírenlo acá. A, mírenlo acá. B a la 3, mírenlo acá. Quiere decir que los que unos los ignoré, solamente me quedé con uno. ¿De acuerdo? Entonces queda 18, A, B a la 3. Y vuelvo y dibujo el signo de raíz cuadrada. Y aquí adentro voy a colocar los elementos que no pude simplificar del ejercicio original. ¿Qué quiere decir? Este, A a la 1 y B a la 1. Entonces coloco raíz cuadrada de A, B. Ahí está simplificado. Dime. Porque la profesora, cuando dijo que el B7 lo dividiéramos en 2, no puso
5 y 7 es 5. Ok, porque como yo tengo que simplificarlo, entonces de una vez yo tengo la libertad de colocar aquí las potencias que yo quiero para que el ejercicio lo pueda yo simplificar. Entonces yo puedo colocar B7, factores de 7, tengo 5, bueno, no factores de 7 porque no estoy multiplicando, sino pueden ser 5 y 2, puede ser 4 y 3, ¿de acuerdo? Pero el que más me sirve es el 6. ¿Por qué? Porque de una vez lo coloco aquí como 3 y no me sobra nada más sino 1. Okay. ¿De acuerdo? Yo pude haber, la maestra pudo haber colocado aquí 4 y 3. Entonces de 4 en 2, entonces quería B a la 2, pero entonces le sale otro B a la 2 y no me queda como corresponde. El número que más se ajusta a la necesidad que yo tengo es, coloco el más alto de los de la suma que yo puedo trabajar aquí. Okay. ¿De acuerdo? Coloco el número más alto y el resto lo coloco después. Si aquí fuese 8, el 8 lo puedo colocar como B4 y lo puedo trabajar divinamente. ¿Sí, sí me conté? Sí, en el caso de que esto fuese B8. Si fuese B9, ¿cuál colocaría yo? B a la 9. Sería 3. No, 3, porque 3 por 3, 9. Pero no sería... Sí, por lo que es cuadrado, necesito dos números. Así comienzo yo a trabajar a ver cómo lo cuadro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Question? No. Okay. Now you fully understand because this is the last time that we're going to talk about this one. ¿Estos? Okay. All right, look at this one. Look at this. Stop writing. Eyes on the board. Do you all hear me? Okay. So, if you go here to our, what do you call this one? To our canvas, our home will tell you who did a great job in their work. Look at that. Look at that. I'll make it bigger, okay? Hold on. You said this is canvas? Yeah, that's canvas. Wait, hold on. So if you're gonna go here, that's the home, right? That's NC Mat, so you're gonna see that. And this is still the thing that we're posting. Whoever, so our unit is unit 3, so second quarter starts here. So there you go. So I'm gonna make it bigger so we can recognize these people who did an awesome job. Look at that. First period, Kamal. 80%. Sarah, 81%. Geraldine, 81%. Maria, 87%. And Carter, 94%. Good job. See that? Great job, kids. Great job. So I have 5 in first block. I have 5 in second block. And I have these in my fourth block. Good job. Okay? So I just took those who got an A and a B. Honor roll. Is that how you call it? Yeah. That's why I have that. Now, after this, I will arrange you in your new seating arrangement. Okay? I want everyone to get their things and stay at the back because I will point wherever you can sit, okay? All right. Did you find this page? I don't know where what page this is. Huh? 19. Page 19. Estamos en la página 19 para poder buscar esta información. All right. I'll check your binder once we are in our lecture. Okay, let's start. Are we okay now? Now, complex. Listen here. Have you ever used a calculator and then eventually it shows error whenever you are getting a radical value? Like, for example, negative 1 or negative 10 or
Negative 25. Have you ever did that? Or did you ever saw an error in a calculator? When you did a square root. Now, the reason behind that is because of a negative number. Now, when we say complex number, these are any number in a form of a plus bi, where a and b are real numbers and I is the imaginary. When you say I, it pertains to a number that disinfects the negative inside. An I is always equal to the square root of negative 1. The I, or the imaginary number, will disinfect. That's how I call it. Okay? Remember, if you have germs in your hand, what do? It's either you what? It's either you, if you have germs in your hand? Okay, it's either you wash your hands, and afterwards, if you're not contented and you feel there's something there in your hands, what will you do? You're gonna what? Okay, sanitize it, right? So what I call imaginary number or complex number as a sanitizer, it disinfects the negative inside the radical. So that's how it works. That's how I relate it. Since most of the kids are asking, what is that? I don't understand. Okay? So that whenever we're gonna use the negative or the imaginary, you will never see an error in your calculator. Are you ready for this? Huh? Okay, let's start. So, again, a complex number is in a form of a plus bi. A good example of this one is 2 plus 3 and then I, where number 2 and 3 are real numbers, meaning those are just a regular number. And then I would be your imaginary. I that will disinfect, the sanitizer of the number. I is always equal to square root of negative 1. So whenever you see a negative inside, you may want to put an I on it to disinfect. Later, I'll discuss that. Probably you don't understand yet. I'm just telling you the introductory of how an imaginary number will work. Okay? What is an imaginary number? A number that is expressed in terms of the square root of a negative number. It usually the square root of negative 1 and represented by I. This is what I meant. Imaginary is equal to the square root of negative 1. It really take away the negative of that certain number. Now, definition of imaginary number. For instance, you have square root of negative b squared. Oh, this is not a number. Let's not take this one, okay? I'll give you square root of negative 5, like what I did here. Now, if I will press a calculator and press that square root of negative 5, what gives me is a quit, or go to, or an error, okay? Even if you press decimals, it will tell you an error. That happens whenever you haven't applied the imaginary number. So how will you do this? Listen here, eyes on the board. So what you will do is to have separate them, square root of 5 times square root of negative 1. Again, this happened because a negative number is being multiplied. So we are going to separate them for us to have a whole number. Does it make sense? Again, 5 times negative 1 is negative 5. Now we're separating them. Square root of 5 and square root of negative 1. Make sense? Now that you have a square root of 5, is there any form, any number that we can square root for 5? No. So that would be your final answer. But what will happen here? I told you that every square root of negative 1 is equal to what? I. So therefore, square root of 5 times I, the final answer for this, since 5 is a prime radicand, that would be I square root of 5. Make sense? I'll give another number. Listen here. Square root of negative 4. Look at that.
Okay, again, I will separate the negative to a regular number. That gives you what? How would I separate it, huh? 4 and? Negative 1. Is 4 a perfect square? Mm-hmm. That's 2 and 2. Right? So, huh? 4 is a perfect square. So cancel and take 1. What is the equivalent of square root of negative 1 again? This can be converted into I. So it's 2i. So every I should stay outside. So the answer is 2i. Make sense? Yeah. Do you understand? Yes, Maria. Geraldine. Oh, Geraldine. What did I say, Maria? I miss Maria. What is it? Aquí 5. Lo que pasa es que como este está negativo. Pero no se puede hacerlo, o sea, siempre tiene que haber un negativo en al momento de dividirlo. Ok, lo que pasa es que arrancamos desde uno negativo, entonces para que nos dé negativo es 5 por menos 1. 5 por menos 1 es igual a menos 5. ¿Y ahora por qué menos 4 no se puede poner 2 y 2? Ok, the question is, this way that you get, in order for you to get this, you basically do square root of 5 by negative 1. Times negative 1, okay? So that's how you got this, right? In this case, the question is, why didn't you do it like Because 4 is a perfect square. 4 times negative 1 is negative 4. Okay, why didn't you use different, can you use different factors? Maybe that's the question, 2 and 2. Not until you disinfect the negative. So you're gonna go to the regular, you know, regular practice that we're doing that we can simplify the radical. Okay, la maestra dice que sí, es posible, pero en este momento la idea es desinfectar, entre paréntesis, entre comillas, la parte negativa del número. ¿Listos? Okay, I think I might need to explain something about this so that hold they can on. Understand better. Because even this is a perfect square number, you know that this is perfect, but since there is a negative, if you press that in a calculator, it will still give you an error. So we really need to disinfect it. We really need to multiply negative 1. Wait, hold on. Square root negative 4. See, it will still give you an error. Same thing that will show in your, if you want to try, you can do that. If you want to do it in decimals, it will still give you negative. Okay? Mr. Romero will further explain it. Vamos a trabajar ahora lo que son números complejos. ¿Ok? Arrancamos por eso. Números complejos. La maestra dice lo siguiente. Algunas veces nosotros hemos utilizado calculadora, sea en computador, celular o calculadora como tal. Colocamos una operación matemática allí y el resultado es error. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Ok, listos. Cuando nosotros estamos trabajando con números negativos, como en este caso, ¿de acuerdo? Para la raíz cuadrada, es muy posible que nos salga error, y es lo que ya acabé de hacer. Bueno, coloca la raíz cuadrada de negativo 5, la respuesta que le va a dar la calculadora es error. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque son números complejos. Entonces, ella nos está enseñando en este momento cómo solucionar ese problema. Entonces, lo que ella dice es que los números negativos, ella lo asocia para que nosotros tengamos un entendimiento de cómo funciona esto. Es más o menos como cuando nosotros tenemos las manos sucias y necesitamos utilizar desinfectante. ¿Cómo me quito las bacterias? ¿Cómo me quito el malestar de tener las manos sucias? Con desinfectante. Entonces, el desinfectante que ella dibujó aquí, ¿de acuerdo? Lo maneja ella como si fuesen los números imaginarios, representados con la letra I. Entonces, cuando yo tengo la letra I de imaginario, es cuando ya puedo trabajar el número y la calculadora me permite funcionar como yo necesito. ¿Tiene sentido? ¿Hasta el momento tiene sentido? ¿Sí? Entonces, la letra I me soluciona los problemas de los números negativos. Hasta ahí debo entenderlo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo soluciona el problema de los números negativos? Con la letra I. Ahora, ¿cómo encuentro yo la letra I? La letra I os soluciona el problema de la siguiente manera. Entonces, raíz cuadrada
raíz cuadrada, porque este es imaginario, ¿verdad? Lo que habíamos hablado hace poquito. Esto es raíz cuadrada de negativo 5. Lo puedo solucionar de esta manera. Igual a raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de menos 1. 5 por menos 1 me da menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, este 5 queda igual. Ahora, este menos 1 lo soluciono colocando la letra I. ¿Se dieron cuenta cómo se solucionó? Se reemplaza esto por I imaginario. Ahí automáticamente queda solucionado. Ahora, digo, en este caso, por lo que tengo la multiplicación de esta forma, me queda I y raíz cuadrada de 5. Eso para este caso. ¿Listos? Paso aquí al siguiente caso. Menos 4. Ahora, este número no es cuadrado perfecto. Ya miramos nosotros que no es cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque estos son los cuadrados perfectos y aquí yo no veo el 5. ¿Ven el 5 aquí? No, ¿seguro que no lo ven? No, aquí. El resultado. Aquí no está el 5. Entonces no es cuadrado perfecto, por eso tengo que hacer así. Ahora, este es cuadrado perfecto, lo que nos dice Geraldine. Se puede hacer 2 por 2, pero antes de hacer ese 2 por 2, yo tengo que solucionar la infección que tengo aquí, por decirlo como lo maneja la maestra. Tengo que quitar lo negativo primero y después sí puedo trabajar los números. ¿De acuerdo? Entonces, queda raíz cuadrada de 4 por menos 1, ¿de acuerdo? 4 es raíz, es un cuadrado perfecto, entonces queda 2, 2, me queda 2 y de aquí me queda I. Aquí ya me queda entonces el resultado, el 2 de acá, ¿de acuerdo? Y como este es cuadrado perfecto, este también lo pude solucionar aquí como con la letra I, me queda igual a 2I. ¿Listos? De momento no pretendemos que esto quede completamente claro, pretendemos solamente que ustedes entiendan que los números negativos debo solucionarlo con números imaginarios. Es lo que queremos hasta el momento. ¿Listos? Bien. Okay. Now, do you understand? Yes. Okay. Now. Peter, Peter. Ya pones aquí. All right. I will explain this further. Marlon, are you okay? Or you just want to stand up and see? I think he has a question. Oh, what? No, cuando usted así como el 5 menos 5 menos 4. Se le va a poner siempre. Hasta el momento de la maestra nos está diciendo, más adelante vamos a... Así como no entiendo. We'll do it now, Mr. Parker. Okay. So, let's do this. You see that? I told you that every I is equal to square root of negative 1. Right? I told you that. So, whenever you see square root of negative 1, that is I. Go ahead. I can't hear you. Negative 1 equals I 2, I 6, I 10. Which one is right? Negative 1. What equals? Which one? The I squared? No, negative 1. What equals? Negative 1? Just a regular negative 1? Just a negative number. A real negative number. I 2, I 6, and I 10. This one? Yeah. That's what I am explaining, Kamal. We haven't been into this part, right? I started here. Okay? All right. I know you're excited, Kamal, and I'm excited as well. Because I don't know what's going on, if you will understand this one. I hope so. All right. Let's start. Listen. Now, this is I, where you know that the exponent is what? How many? What is the exponent of I here? What is the exponent of I? 2. No, exponente, no radical. Okay, 1. Remember I told you if you don't see an exponent, that is 1. We were talking about the index for the... Oh, index. This is index. That's different, okay? Yes. Now, listen. If I have I squared, meaning how many I's do I have? 2. 2. Which means that I am basically multiplying 2 I's. Or I am basically multiplying 2 negative 1. Is it? Oh. Huh? Now you're getting it leading here in your question, right? Okay, if you have that, so meaning again, I squared, I times I, or I for E, is it E? E for E. Oh, E for E.
or negative 1, square root of negative 1, or square root of negative 1, right? It's the same. Now, if you do this, this will become negative 1 square root, which means we can cancel this since this is 2. That's why the answer here is negative 1, meaning the radical is removed. So every, remember this, this is fixed. Every I squared is equal to negative 1. If you're gonna ask me why, I will still explain the same thing. Like they're playing, like. Yeah, we're trying to get there. Again, square root of negative 1 times square root of negative 1 will give you negative 1 squared, since there's 2. 1, 2. Right? Right? 1, 2. Mr. Pasha, a question over here. Negative 1 times negative 1 is 1. No. No. In that, not that way. Don't look that way. Okay? That's another explanation. Now, which means that I have 1 here and I have 1 here, that's why it becomes 2. Since your index is 2, this will be canceled out, meaning this radical symbol is gone. That's why the only leftover is negative 1. Make sense? Again. I is square root of negative 1. Just remember that. And I squared is equal to what? Negative 1. Actually, you just need to remember this 2. You don't have to remember all of this. Because I'll show you a trick how to remember that. Just to make sure, like, you have to work with the negative 1 like a letter X or B. Make sense? Now, again, Mr. Romero, if you can emphasize, you know, they don't have to worry about this one. Just remember the 2. They will be fine. I'll show them how to do okay. That. Aquí vamos a entender las cosas paso a paso porque de lo que nos podemos dar cuenta no es fácil lidiar con los números imaginarios o con los números negativos, ¿ok? Entonces, vamos a entender, la maestra no quiere que se entienda todo, ella quiere es explicarlo paso a paso, ¿de acuerdo? Y que nos demos confianza. Ustedes tienen muchísima razón en las preguntas que han hecho, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las cosas paso a paso. Ella lo que dice es, pese que aquí en este caso nosotros tenemos los exponentes hasta el número 10, ¿de acuerdo? Solamente vamos a trabajar y vamos a recordar este y este. Es lo que vamos a trabajar de forma básica, ¿ok? Exponente. Ahora, cuando yo no tengo el exponente aquí, porque no lo veo, ¿cuál es el que yo me imagino? 1, correcto. Tú decías, lo que tú respondiste es correcto, pero cuando lo tengo aquí en el index, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí, si yo no lo veo, yo sé que aquí es 2, pero si aquí no lo veo, yo sé que es 1, ¿ok? Por eso tengo 1, 2, 3, hasta el número 10. La maestra dice, no se preocupen por esto. Por eso ella no lo tachó, porque ella nos va a enseñar un truco, una forma mucho más rápida, que nosotros solucionemos eso sin complicarnos tanto la vida, ¿ok? But let me tell them, Mr. Romero. But eventually, when I show this, since it's in your packet, Carter got an idea that there is a pattern happening. Right, Carter? So, with the help of this one, it repeats every 4 times. Okay. Square root of negative 1, negative 1, negative I, 1, I. Negative 1, negative I, 1, I. Negative 1, negative I, 1, I. So it will keep going. That's the pattern that Carter discovers. But if you don't remember the pattern, you don't have to worry about it because later I'll show you how. Okay, la maestra dice que Carter acaba de darse cuenta de un patrón, okay, un patrón de repetición, okay, pero lo vamos a ver igual más adelante. Voy a explicar el patrón que encontró Carter allí. Él dice, el resultado se repite de la siguiente manera, menos 1, menos 1, menos I, 1. Otra vez, ¿de acuerdo?
Y otra vez, y ahora aquí tenemos menos 1, menos, menos 1, menos 1, menos i, menos 1, menos 1, y dense cuenta que el patrón se repite. Pero eso lo vamos a ver más adelante, al igual que una explicación adicional, ¿ok? No nos vamos a preocupar. I'll show you. Listo. Lo importante es entender lo siguiente. Miramos acá, por favor. Tenga o no tenga sentido, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a eso, es a... Voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? No, ¿por qué? No, no. ¿Tú cómo te llamas? Dime. Onger. ¿Por qué? Porque así me pusieron. Correcto, correcto. Eso era lo que yo necesitaba que tú me dijeras, ¿ok? ¿Esto por qué es así? Porque así lo pusieron. Ah, ya. ¿Listo? No voy a sufrir por eso. Yo ya sé que i es igual a raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué? Porque así lo pusieron. ¿De acuerdo? I a la 2 va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque así lo pusieron. Parking lot. Entonces no voy a sufrir. ¿De acuerdo? Y Geraldine hace algo excelente, que va a colocar cosas en el parking lot con respecto a esto. Entonces yo ya sé que así lo pusieron. Ya no estoy sufriendo. Ya les quité ese sufrimiento de encima, ¿verdad? Entonces voy a aprender a manejar eso y nos van a enseñar más adelante cómo trabajar el resto de los casos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Dime. Tengo que ir al baño. ¿Tienes que ir al baño? Cuando venga... Pero si tienes que ir al baño realmente, va, si no, quédate porque 30 segundos que estés por fuera. ¿Usted bebe alguna, así como una soda o algo en la mañana? Porque en la mañana van a ganar 10. Ok, no, pues, por eso, si necesitas, tienes que ir. Oh, we're good. Yay! So again, remember too, London, I equals square root of negative 1, I squared is negative 1. If you could remember that, if you can't, put it in a parking lot. If you don't, that's fine. It's in the parking lot already. Because Geraldine saves your day, as always. All right. I'm gonna erase this one because I want to focus how will you deal with this one without memorizing that. You don't have to memorize, okay? Only the I and I squared. Now, without looking, what is I value? What is I equals to? I is square root of negative 1, right? I squared is negative 1. Okay, let's take that. Now, taking I raised to 19, I'm going to erase that so you won't be seeing it. Only these two. This is 19. I don't want you to count 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is that again? I don't want you to do that. Instead, I'll show you a trick. So 19. You always need to make this exponent as even number. As even. It should always be divisible by the multiple of 2. How would you do that? We can do that I18 and I1. Question? Do you have question? Pregunta? No. Okay, again. 18 plus 1 is 19, right? You know this, right? That's what we do in simplifying writing. Good question, Mr. Pacheco. Even number, but you're looking for the highest even number. Yes, highest okay. Even number. No. Pregunta? No. All right, next. I think. Go ahead. Carlos. 19, ¿qué era el resto o qué? Ok, perfecto. Allá es donde voy. Ustedes recuerdan, hace algunas clases, yo les hablaba, cuando estábamos hablando de las parábolas y todo, hablábamos de even y de odd. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok, perfecto. Yo les dije que even tenía muchos contextos. ¿De acuerdo? Entonces, ok, tenemos números que son even y números que son odd. ¿Qué les dije yo en ese momento? Bien. Dime. Que even era como que sí, conjugaba. ¿Cómo qué? Como un espejo, algo así. Como un espejo. Ok. Okay. Pero ustedes están pensando en las funciones de allá, en los dibujos que están allí, ¿de acuerdo?
Otro contexto es números pares y no, números impares. Ajá. ¿Recuerdan eso? ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 2. Divisibles por 2. ¿Números impares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, todos. Ok, entonces la maestra dice, cada vez que ustedes tengan un número imaginario elevado a una potencia, la que sea, ustedes van a buscar el número even. ¿El even cuál es? El par. El número par. Ahora, lo que yo les expliqué ese día fue lo siguiente. Si ustedes, mírenme acá por favor, mírenme acá otro poquito. Si hablas español, mírame acá por favor. Ok. Yo les expliqué que si yo estoy aprendiendo el idioma y no me acuerdo muy bien cuál es cuál, yo tengo una clave. ¿Cuántas letras ven aquí? Cuatro. ¿Cuántas letras ven aquí? Tres. Cuatro es un par, tres es impar. Yo necesito buscar el número even más alto. ¿Cuál es el número par más alto que está antes de 19? Entonces, 18 y 1. 18 más 1, 19. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Listos? Geraldine. ¿Siempre se puede manejar esa regla? O sea, de par, impar o... El índice de impar. Hasta el momento, y lo que nos ha enseñado la maestra, es lo que yo también estoy entendiendo. ¿Ok? Entonces, si aquí, rápidamente, si mi ejemplo sería y a la 27, ¿cuál sería esto? 26. 26 a la 1. No 26 a la 1, sino por... Good job, Marlon. A la 1. Entonces estoy buscando el par más alto antes del 27, antes de este número que tengo aquí. ¿Listos? Recuerden esto, even. Son pares. ¿Por qué? Porque tengo cuatro letras aquí. Aquí están todos los pares. 2, 4, 6, 8. Aquí son los odd numbers, los números impares. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, even tiene muchísimos significados. Odd tiene muchísimos significados. Ejemplo, lo que vimos nosotros en las parábolas. ¿De acuerdo? Este es otro contexto. Hay muchísimos contextos más. Hasta el momento son los que debo aprender. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien entonces? Ok. Es que pasa muy bien. Dale. All right, now, going back. Are we done? No, we're not. So, you're gonna rewrite 18. This will become I squared times 9 times I. Why do I need to do that? Again, we just need to remember that every I squared is what? Negative 1. So therefore, I squared, which is negative 1, raised to the 9th power, times I. Now, if your exponent is odd, that is always negative 1. If your exponent is even, that is always positive 1. Since I need to multiply negative 1 9 times, and 9 is an odd number, so it's negative 1. Make sense? So therefore, this would become negative 1i, or just equal to negative I. I'm gonna work on what Mr. Romero gave you. I raised to 27? Yes, ma'am. Are you ready? What do you think is the answer for that? If you're gonna do the same thing that I did? Negative I. You said what? Negative I. Let's see, I don't know. Separate I raised to 26 and I 1, right? This will give you I squared times what? What's 26 divided by 2? 13. Then I. You're right. So negative I, 13, I will give you negative I. See? In every odd is negative 1. Okay, are you saying negative 27? Is this negative 27? No. This is just 27. Ah, 27. Okay, that is I. Okay. That's I. All right. ¿Preguntas con lo que la maestra explicó? Ok, pregunten todo. Yo, puede que yo no sepa las respuestas, ¿ok? A ver, vamos a hacer este, el 9 de aquí.
¿El 9 aquí? Ok, mira, el 18 que yo tengo aquí, voy a buscar los factores, ¿de acuerdo? Los factores entonces van a ser el 2 y el 9. Acordémonos que siempre vamos a comenzar por el 2, ¿ok? Una cosa, esto que ustedes ven aquí es el punto de la i, no es negativo. Yo tuve que preguntarlo porque me confundí pensando que era el número negativo, pensé que era menos 2. No es menos 2, es el punto de la i. ¿Sí estamos hasta ahí? Ok, entonces arrancamos con, siempre arrancamos con el cuadrado y aquí por fuera del paréntesis dejamos el otro factor. ¿Listos? Por favor, si esto está claro, vayan al baño. Si no está claro, por favor, aguanten un poquito, ¿ok? Bien, entonces, el 9 sale de 2 por 9 igual 18. ¿Listos? Arrancamos siempre con el cuadrado aquí. Hasta ahí estamos. Y ahora aquí por i, ¿de acuerdo? Porque esto es 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo me queda esto? Entonces, y al cuadrado, yo ya sé que según la explicación anterior, y al cuadrado me da menos 1, ¿verdad? Menos 1 elevado a la 9 por i. Esto me da menos 1i, quiere decir menos i. En este caso, el número que nosotros hicimos, i a la 27, son 26 porque es el par más alto antes del 27, 26, y aquí por i a la 1. Entonces, nuevamente, 26. ¿Cuál es la mitad? 26 dividido 2, ¿cuánto es? 3. Aquí tengo 2 dentro del paréntesis y 13 en la parte de afuera. Por i, que es lo que yo tengo aquí. Menos 1, ¿de acuerdo? Este menos 1 va multiplicado entre paréntesis elevado a la 13 por i, entonces igual menos i. Es la forma como yo lo debo trabajar. Okay. Pero entonces siempre va a ser, este va a ser divisible por 2. De ahí me salió el 9 que tú tienes allá. ¿Listos? Good. What's the value if you only have i raised to 26? What's the value? Anyone? ¿Cuál es el valor en caso de que i sea 26, elevado a la 26? 25. ¿Cuál es el valor? Es, se está preguntando este, ¿ese es igual a qué? Negative 1. Who said that? Geraldine. Geraldine. That is correct. Because this is the explanation for 26, and that's negative. Good job. This is negative 1. You got it? Marcus, you okay? Do you understand this one? Because we're going to go to the operation. Carlos, you have a question. ¿Por qué se eliminan 2? ¿El menos 2? El 2, el 2 positivo. ¿Dónde? Ahí, el próximo. ¿Por qué menos 2? ¿Por qué se eliminó? ¿Quién eliminaron 2? Why did you eliminate this 2? Because he says that... Oh no, remember the equivalent of i squared is always negative 1. It's easy for us to, you know, think of what, okay. What factor. ¿Recuerdas en la explicación de la... can we see the previous part where we have... Entonces, este llega de aquí, míralo. Y a la 2 siempre va a ser menos 1. Ah, ya. ¿Te acuerdas la respuesta que nos dio Oner? Ok. Entonces, y a la 2... igual a menos 1. Uh-huh. ¿Listos? Sí. ¿Estamos? Yo creo que esto soluciona muchas preguntas que tienen ustedes. Simón. Sí, ok. Hasta aquí estamos. ¿Ah? ¿O necesito acudir a especialistas? ¿No? ¿Alguna pregunta? Yo tengo preguntas. ¿Tu pregunta? No la entendí. Ok, ¿qué parte no entendiste? Todo. Ok. Which part? Dame. Marcus. Ok. ¿Entiendes esto? Esto de acá, esto es lo que está viendo aquí. ¿Sí? Ok, ¿seguro? Ok. Te voy a preguntar. ¿Y por qué equivale a raíz cuadrada de menos 1? Porque así es. Punto. Así es. ¿Listos? Es como si alguien me pregunta, Mr. Romero, ¿usted por qué tiene esa cara y no tiene otra? Me tocó esta. ¿Sí me hago entender? Entonces, así es. Punto. Ahora, y a la 2 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque así es. ¿Voy a sufrir? No voy a sufrir. ¿De
¿De acuerdo? Entonces, oído, con eso en mente, voy a comenzar a trabajar. Ya me quité el estrés. Cuando yo digo, ¿por qué tengo esa cara? Me quito el estrés. ¿Listos? Bien, entonces. ¿Con qué se quita el estrés? ¿Dime? ¿Con qué se quita el estrés con eso? Me quito el estrés porque ya igual sé que es así. O sea, yo no puedo decir, José, esperando que tú respondas. Yo, si necesito hablar contigo, te llamo por tu nombre, ¿verdad? Listo, entonces. Y 19, comienzo. Dime. Ok, dale pues. Listo, entonces. Tengo I. ¿Qué significa I? Poner. Ok, ¿qué significa la letra I? Porque es un número imaginario. ¿Qué significa la letra I? Correcto. ¿Qué significa la letra I? Que es un número imaginario. Quiere decir que es un número complejo. Ni yo sé qué es, pero yo ya sé, no sufro, es un número imaginario. Listo, no vinimos a este mundo a sufrir. Entonces, un número imaginario elevado a la potencia 9 es igual a, tengo que organizarlo, ¿verdad? Si el número es 19, ¿cuál es el número even más alto antes de 19? 18. 18. Otra vez, ¿qué es even en español? Número par. Entonces, el número, si aquí dijera 39, ¿cuál sería? Sería 38 y el otro sería 1, ¿verdad? 38 más 1. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, de 19 tengo 18 y tengo 1. Listo. 18 dividido en 2, ¿cuánto me da? 2 por 9, 18. Listo, 2 por 9, 18. Y aquí me queda, esto como es I a la 1, o sea, I más, no tiene nada, yo sé que es a la 1, ¿verdad? Chifa, yes, you can go. Yes. Entonces, esto es 1, es imaginario. Puedo colocarlo o puedo no colocarlo, pero yo, lo importante es que yo sepa que está ahí. Otra vez, perdía muchísimos especialistas, ya tengo identificados 4 especialistas para hacerles preguntas ahorita. Ok. Entonces, 18 y 1 me da 19. 2 por 9, 18. Y el 1 que me da, 19. Ahora, ¿a qué equivale I a la 2? 1. Negativo 1. Negativo 1. ¿Por qué? Good job. ¿Por qué? Negativo 1. Porque así es. So you understand. Porque así es. No tengo una explicación científica de por qué Honor se llama así, por qué yo me llamo así, por qué mi cara es esta y no otra. No hay explicación científica. Así es. ¿A cuánto equivale I a la 2? Menos 1. ¿Voy a sufrir con eso? No. ¿Me aprendo esa información? Así de sencillo. ¿Estamos? ¿Listos? Bien, continuamos entonces. Entonces, si I a la 2 es menos 1, pues yo lo reemplazo otra vez acá porque yo ya tengo especialistas que están que se responden. Menos 1 a la 9 por I. Esto me da menos 1 a I, ¿de acuerdo? Que es menos 1 I igual a menos I. ¿Listos? Voy a hacer este así, señor. Le quería hacer una pregunta a Cintia. Ok, después de clase, por favor. Y a la 27. No, no. Es de ahorita, bueno. Okay. ¿Por qué está riendo tanto de mí? ¿Qué le he hecho? Okay. Ya un momentico, hablo con los dos afuera. No están en problemas, déjenme terminar acá, ¿ok? Espérame un segundo. 27. ¿Cuál es el par más alto antes de 27? Que es fina, tira. 26. 26. Más 1, ¿verdad? Sí, me marchita, Jasur. ¿Ah? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando conmigo o está hablando de otra cosa? No, solo le dije a Honor algo. Oh, ok, no, por favor, ahorita nada, solamente lo que estamos haciendo aquí. Y el 26, ¿por qué número puedo dividir? 26 dividido 2? 13. 13, aquí está. ¿A qué equivale I a la 2? Negativo 1. Negativo 1, aquí está. Negativo 1 con exponente a la 13. Aquí está ahí. Entonces, negativo 1, ok, me da este resultado. Queda ahí. Igual nuevamente me da menos 1. ¿Listos? Menos 5. ¿Qué dije? Menos 1. Lo siento, menos 5.
Okay. ¿Estamos mejor? Sí. We're good. We're good. You were saying something about if this number is even. If that's even, meaning to say negative one. Okay. Oh, no, hold on. That will still be I squared and then 13. So negative I squared, I mean I squared is negative 1, and that's 13, so the answer is negative. Okay, so that happens every time we have an even number, so this is going to be negative. So actually the interpretation of this one will happen if you turn it into negative, not in here. Ah, okay. Not where I. Okay. Okay, can we make an example for this one? Or do we just leave it there so far? I'm thinking of another number. Okay. That will la maestra está diciendo, mientras la maestra encuentra un ejemplo, ella está diciendo que cuando nosotros tenemos aquí un número que viene siendo, cuando este es impar, se coloquea aquí, impar, pero el de atrás, el de afuera es impar, por lo general siempre nos va a dar menos uno. Le estoy pidiendo que busquemos un ejemplo donde tengamos uno que sea par. Okay, let's do this, even. I raised to 16. I raised to 16. I would give you I squared, right? Then, what's half of 16? 8. Right? So I squared, what's the equivalent of I squared? Negative 1. Raised to 8, oops. So multiply I negative 1 8 times. So since your exponent is even, the answer is positive 1. Okay. Okay. La maestra dice entonces, mire, muy sencillo. Aquí cuando nosotros tenemos que hacer esto, ¿de acuerdo? Obviamente yo sé cuánto es I a la 2. I a la 2, ¿cuánto me da? Negativo 1. Negativo 1. ¿Por qué? Porque así es. ¿Recuerdan? Sí. Ok, listo. Entonces, ese menos 1 lo voy a multiplicar por sí mismo 8 veces. Eso es lo que esto significa. El resultado va a ser positivo. ¿De acuerdo? En este caso, si ustedes hacen la multiplicación de menos 1 13 veces, el resultado va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que la maestra dice es, cuando nosotros tenemos aquí un número que es impar, ya lo borramos, cuando el número es impar, el resultado siempre va a ser menos 1. Cuando el exponente aquí es par, el resultado siempre va a ser 1. Muchas gracias. El resultado va a ser 1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? De esa manera yo ya no tengo que ponerme en la calculadora o hacerlo mentalmente, menos 1 por menos 1, ahí van 2 por menos 1, después por menos 1, 8 veces o 20 veces o 25 veces, lo que sea. ¿Está claro eso? Claro que sí. Geraldine. Las anteriores son negativos y las negativas. ¿Aquí? Ok, ella lo que está diciendo es, dependiendo del exponente que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si este es par, el resultado, obviamente aquí cuando es el menos 1, el resultado siempre va a ser 1. En este caso, que tengo el mismo menos 1, ¿de acuerdo? Pero está elevado a una potencia que es impar, el resultado va a ser menos 1. O sea, el resultado siempre es variado 3 según el exponente. Si es par o es impar, es una clave que la maestra nos está dando. ¿Para qué? Para no tener que hacer toda esa multiplicación 13 veces o las veces que sea. ¿Listos? Son pasos para hacerlo mucho más rápido. ¿Estamos mejor? Sí, señora. ¿Estamos mejor? ¿Se está entendiendo mejor? Entonces, hay cosas que sencillamente no tienen explicación. Su nombre no tiene explicación. La única es, así me pusieron. Así tal cual lo dijo. Entonces aquí no vamos a sufrir, solamente me aprendo los dos primeros, que son los que estamos trabajando. ¿Listos? ¿Preguntas? Ok. Ya los vamos para casa. So I'm going to erase this one just to have an idea of what's going on. Here. Look at here. Look at this one. What operation is this if you have a point, if you have a dot? Okay, por, meaning multiply, right? So meaning, I will be multiplying this one. What's negative 4 times 7? And I times I. What's negative 4 times 7? 24.
Negativo 4 por 7 es negativo 28. I times I is I squared. Very good. Now, since you have that, so negative 28, what's the equivalent of I squared again? I squared is negative 1. So I will change I squared to negative 1. See how important this I squared? Does it make sense? Because it always changes to negative 1 whenever you have I squared. Now, so what's negative 28 times negative 1? That is positive 28. You see that? I'll give another example. Give me a number. Any number, any numero. 40 millones. Ay! 40. That's big. Oh, 5, 4, what? 7. Huh? 7. 7? Oh, let's put 7 I. No negative. What's 5 times 7? 40. Yeah, very 30. And then I. This is 35 I. Since this is not I squared, we don't need to change it. We don't need to change into negative square root of, you know, square root of negative. But you don't have to. I just copy I. Make sense? Yeah. Porque ella está haciendo la multiplica. Aquí en este caso es negativo. Negativo 4 por 7. 7 por 4, 28, más por menos da menos. Por eso salió menos 28. Menos por más. Ok, ahora en este ejercicio nos lo inventamos, pero es 5 por 7. ¿Por qué quedó 28? ¿Aquí? Sí. Por, nuevamente, 28 por 1 es 1. Menos por menos da más. ¿Tiene sentido? Bien. Menos por menos da. No. Positivo. Menos por menos da más y más por menos. Menos. Cuando los signos son iguales. Oído. Cuando los signos son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Cuando los signos son contrarios, en multiplicación siempre va a ser negativo. ¿Listos? Muy bien. Ok, número 3. Last one. I'm not gonna add anymore. Negative 8 times negative 5, I know you're gonna think you will just multiply, but that's not how it should be. Again, this is radical, so that's not parentheses. You cannot... You know, this is different, Mr. Romero. That we will just multiply and we will get 40, right? No. It's not like that, huh? Don't think about this way. So instead, we will need to separate this one. Square root of 8, square root of negative 1, which is I. Remember? Here, square root of 5 and square root of negative 1. So they become positive, right? Now, I'll put them inside. 8 times 5, negative 1, negative 1. Or I. Right? Because they're both I's. Is it? Yes. Okay. Yes. So therefore, what's 8 times 5? 40. That is 40. Then this is I squared, right? I is I squared. Now, 40, that's where we're gonna simplify them again. 4 and 10. 4 would be 2 and 2, cancel and take 1. See, the simplifying radicals will take over. I squared, what's the value of I squared? Negative 1. So bring down this, square root of 10, bring down this, negative 1, and multiply the 2. So the answer is negative 2, square root of 10. Dime. ¿Por qué la simplifico al 10? Ah, porque estamos haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, la simplificación de radicales. Entonces, como este no es un cuadrado perfecto, no puedo trabajarlo más. Es un factor primo. Es una. ¿Sí me hago entender? Primo quiere decir que solamente se divide por sí mismo o por uno. ¿De acuerdo? El 4 sí es un cuadrado perfecto. Entonces, 2 por 2, 4, ya sabemos que se hizo con el resto. Ahora, ¿de dónde salió este menos 2? Como aquí tengo i al cuadrado, ¿a qué es igual i al cuadrado? Menos 1. Menos 1.
¿De acuerdo? Entonces, este menos 1, ok, baja aquí. Este y este los puedo multiplicar. Entonces, 2 por menos 1, menos 2, raíz cuadrada de 10, porque 10 es factor primo, 10 es número primo. ¿Ok? Good. Picture. Listo, tomen sus fotos, lo que necesiten. Ya me lo mandaba por el Snapchat. Y la florcita. La florcita es más chica. No, porque no comemos. Ay, qué tonito de mí. Me va a hacer el amor y bueno, la ya van dos veces que te escucho, vos siete flores, hermano de la novia. O sea, marchita, hermano. Ni Marisol se marchita cuando la veo. Pero dime. Hola, porque ya nos estamos viendo, muy pendejos por tener que. ¿Qué le gusta? Take a picture if you want. Te creo si cuando entre. For those who are there. Carter, María, Jennifer, Sara. Ay, me marchito. Buscando. Soy una florcita. ¿Cuándo vas para Ecuador? Mañana. Dimer, vamos a jugar, va. No has jugado desde el último día de escuela. Desde el último día de escuela, no creo. Ay, esperes. Dale. No te vayas. Adiós, bye. Marchiste una flor, va. Chistino. Esa basura, man. Cancelar, perro. ¿Puedo ir al baño, Miss? No. Claro que sí. No.